Hola, 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 hola. La verdad es que han sido muy sabios, lo han hecho muy, muy bien para lo que es su negocio, lo que es la industria del videojuego. A nosotros nos ha venido maravillosamente bien, que es lo importante, que luego haya realmente un impacto en lo que sea la calidad de vida del jugador de videojuego. Microsoft se ha salido con la suya. Conocemos ya los ingresos que han tenido en el último trimestre. Y han sido buenísimos, buenísimos. ¿Por qué? Porque los ingresos de Microsoft suben gracias a los juegos de Activision Blizzard, pero cae la venta de consolas de Xbox. Bueno, no pasa absolutamente nada. Para la propia compañía, incluso un dato bueno. ¿Por qué? Porque la Xbox Series S y la Xbox Series X son consolas caras de producir. Son dos videoconsolones impresionantes, son maravillosos. Y claro, fabricarlo tiene un precio. Pero nosotros, pues, podemos jugar a la Xbox, lo que es el Game Pass, tanto en el teléfono móvil, mediante xCloud. Podemos jugarlo en una tablet. Pero bueno, sobre todo, lo podemos jugar en PC. Muchísima gente se está decantando por jugar en PC al Game Pass o a los videojuegos de Xbox. En estos momentos, Microsoft, para que veáis lo bien que lo ha hecho, porque lo ha hecho muy, muy bien, son los que más están vendiendo en Xbox. Es lógico, tiene lógica. Son los que más están vendiendo en Steam. Videojuegos que no tengan nada que ver con Valve. Los videojuegos más vendidos, aparte de Valve, que son los dueños de Steam, es Microsoft. Y luego tenemos PlayStation. Los videojuegos más vendidos también en PlayStation, en la PlayStation Store, son los videojuegos de Microsoft. O sea, fijaos vosotros, tres plataformas distintas donde están vendiendo muchísimo. La única, en donde no es la que más vende, por supuesto, es en la Nintendo Switch. Pero en todas las demás sí. Es curiosísimo, pero nos explica perfectamente bien por qué Phil Spencer es un genio y lo bien que lo han hecho. Microsoft obtuvo en el último trimestre, pues, un 20% más de beneficio neto, beneficios. Los ingresos de Xbox subieron un 62%, una barbaridad, gracias a Activision Blizzard, pero se vendieron menos consolas. Bueno, ese pero, no hay ningún pero. Microsoft ha aprendido que, oye, que si no podemos vender más videoconsolas, pues que vamos a ganar dinero y vamos a vender por otra parte, y lo han hecho maravillosamente bien. Han hecho que avance de una determinada manera la industria y la han movido de ese mercado tradicional que no beneficiaba a nadie. Ya lo vimos lo que pasó en el 2014, el peor año de la historia de los videojuegos. Microsoft ha publicado los resultados financieros del trimestre que terminó el 31 de marzo, que muestran unos ingresos de 60, la Virgen, 62 mil millones de dólares. 57.600 millones de euros. El 17% más que el mismo periodo del año anterior. Y unos ingresos netos de 21.900 millones de dólares. 20.400 millones de euros. Un 20% del crecimiento interanual. Realmente impresionante. Estos son ya los beneficios. El segundo trimestre que Microsoft incluye en sus resultados los ingresos tras la compra de Activision Blizzard, que se convirtió en enero en la tercera división de negocio más importante de Microsoft, aunque ahora se sitúa en cuarta posición por detrás de Windows con el impulso inesperado de OEM, las licencias de Windows vinculadas a un hardware. Espectacular subida del ingreso de Xbox. Los resultados revelan que los ingresos por contenido de servicio de Xbox suben un 62% interanual, es que es una barbaridad, impulsados por la adquisición de Activision Blizzard King, pero los ingresos por hardware se han reducido un 31%, ¿no? Esto se supone que es la cifra negativa, pero como digo, como Microsoft, como Xbox trabajan tan sumamente bien todas las plataformas, pues esto no es ninguna clase de problema. Microsoft está encantado con esto. Y alguien interpretaría, bueno, pues esto quiere decir que se va a terminar el hardware en Microsoft. Ya ha dicho Sarah Bond que no, que estas mismas navidades van a presentar otra consola, otro hardware,
no de la siguiente generación, sino para ampliar todavía más el abanico de juego. Y dentro de 2-3 años tenemos la siguiente generación de Xbox, que va a haber en formato físico, va a haber hardware, y que al parecer dicen que va a ser el mayor salto que ha habido técnico en la historia de los videojuegos. Eso es lo que dice Sarah Bond. Veremos a ver luego, pero sí, me lo creo, está totalmente asegurado que va a haber otra videoconsola más, otras dos videoconsolas más por lo menos, de Xbox. Según recoge The Verge, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha explicado en una conferencia telefónica que la caída ha sido impulsada por un menor volumen de consolas vendidas. Sí, claro, tiene sentido. Esta tendencia sigue las previsiones que adelantó en enero la directora financiera de Microsoft de que los ingresos por hardware irán disminuyendo cada año. Sin embargo, lo que son las ganancias, los beneficios por software, están aumentando cada año. Cambio de estrategia. En los últimos meses se han producido considerables cambios en la estrategia de Microsoft con los videojuegos. El responsable de Xbox, Phil Spencer, afirmó en febrero que Game Pass tenía 34 millones de suscriptores y también reiteró lo dicho en varias ocasiones de que Xbox seguirá fabricando consolas, e incluso se ha hablado de la posibilidad de que salga un modelo de Xbox Series X solo digital, que se lance una consola portátil, tal. Bueno, y aquí está la estrategia esa. Bueno, ¿vosotros qué opináis exactamente de... Bueno, simplemente le ha salido muy bien la jugada a Microsoft. Le ha salido muy, muy bien la jugada a Microsoft. Y sin embargo le está saliendo muy mal la jugada a Sony. Tanto Nintendo como Sony están empleando un modo de ganar dinero más tradicional. PlayStation incluso más tradicional que Nintendo. Porque bueno, Nintendo está haciendo ahí sus pinitos con el Nintendo Online. Están fortaleciendo muchísimo lo que es la imagen de marca con los verdaderos exclusivos de esta generación. Yo qué sé cuántos videojuegos totalmente imprescindibles tiene la Nintendo Switch, que puede ya llegar a ser más de 50. Es una barbaridad. Mucha gente me pregunta, ¿merece la pena comprarse a esta altura la Nintendo Switch? Claro, yo digo, ¿pero por qué no te la has comprado? Alma de cántaro, ¿por qué no te la has comprado ya? ¿Qué te lo impedía? Pero tú sabes la cantidad de videojuegazos que tiene eso. Es que no te va a dar tiempo a jugarlo a todo, chiquillo. Y mira que hay bueno, Y mira que hay bueno. Que los tienes que jugar. Si realmente te gustan los videojuegos. Y en la Nintendo Switch juegan de manera maravillosa. Ahora con la Nintendo Switch OLED en modo portátil, espectacular. En PlayStation no tiene ninguna clase de sentido. Siguen vendiendo la videoconsola como si fuese en PlayStation 2. Siguen midiendo el mercado según de... ¡Hemos ganado el partido! ¡Hemos vendido más consolas que tú, tío! Eso ya no. En cuanto a software, no le están yendo las cosas tan bien a Sony. Y Microsoft, pues viendo que siempre iba a quedar por detrás en cuanto a la venta de hardware, en cuanto a la venta de consola de Sony, pues dice, bueno, pues ya está, pues vamos a colocar nuestro mercado, vamos a colocar nuestro videojuego en muchos sitios. Y todavía no se están viendo los frutos de lanzar los videojuegos en PlayStation, que presumiblemente va a hacer que todavía los ingresos, los beneficios se amplíen. Es así de sencillo, ¿no? Que se vayan siempre ampliando y ampliando y ampliando. Y el servicio del Game Pass va a ir ampliándose continuamente. Va a ir creciendo, creciendo, asentándose, hasta que lleguen unas cifras realmente altas. Con lo que es el Game Pass. Hemos tenido ahora el Star Wars Survivor, espectacular. Que si le ayuden Chronicle, muy bueno. Está bastante bien. Y bueno, luego videojuegos como Diablo 4. Hemos tenido también el Persona 3 Reload. Bueno, y tenemos un mogollón de juegos como el Tomb Raider, el Shadow de Tomb Raider. Mucho. El Dead Island 2. Muy, muy bueno. Muchos videojuegos para el Game Pass. Entonces esto se va incrementando. Esto no lo puede hacer Nintendo y esto sobre todo no lo puede hacer Sony. No lo puede hacer PlayStation. Microsoft, como puede expandirse de muchísimas maneras en el mercado, porque se reían de ellos
de que si los videojuegos en la nube, de que si, yo qué sé, los piperos empezaban así, ¿no? Esto es enfermo, o sea, ¿de qué coño hablas? PlayStation ha vendido millones de millones. Pues te callas. Ya, pero a ver, pero PlayStation, ellos, además de que están falseando las cifras de ventas de PlayStation 5, es que no venden un videojuego a nadie. Es que no se lo venden a nadie, que no soy yo, como diría Grasserian. No soy yo. Que no soy yo. No, es que realmente están vendiendo muy pocos videojuegos en comparativa con esas supuestas ventas de videoconsolas. Para que veamos que tanto vender videoconsolas, luego no quiere decir absolutamente nada. No, es así, estás enfermo. Xcloud, estás enfermo. En Xbox, estás hecho polvo. Eres un terraplanista, estás hecho polvo. En ese medio se suben gracias a los juegos de Activision Blizzard. Bueno, y a veces de ahí a todo. Y ahora con lo de Fallout en Amazon Prime, ¡poh!, más ingresos todavía. Fallout, con el Fallout 76, con el Fallout 4. Ahora la actualización del Fallout 4, que se ve de escándalo, se ve de maravilla. Momento ideal y recomendado a todo el mundo que jugáis al Fallout 4. Es el momento. Y es el momento de aprovecharse de Microsoft. Como digo, bueno, al momento. Lleva siendo el momento desde el 2018. Lo llevo recomendando, ¿no? Es el momento. Están tirando la casa por la ventana. Están metiendo mucho dinero. Hay que aprovecharse de ello. O sea, hay que aprovechar que las cosas están muy baratas. Puedes jugar a toda clase de videojuegos. Nunca te va a faltar. Nunca te van a faltar videojuegos. Así que aprovecha la situación. Aprovecha la situación porque esta gente está ahora mismo a tope. No sabemos si en algún momento se desacelerará todo este proceso, pero yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? Yo lo que pronostico es que va a ir en aumento el bienestar como jugador de videojuegos del público de Xbox. Eso es así. Pero como digo, han sabido muy bien moverse en la industria. Han dicho, bueno, no vamos a vender la suficiente videoconsola y por lo tanto no vamos a vender los suficientes videojuegos y no vamos a vender el suficiente Game Pass porque nos vamos a quedar cortos en ese número de videoconsolas totales de la Series S y de la Series X. No pasa absolutamente nada. Tablet, móvil, lo del móvil es impensable en PlayStation. Impensable. Que vaya con garantías, nada. Xcloud va con garantías en el teléfono móvil, en una tablet. Y luego tenemos el ordenador, el PC, ya directamente la plataforma de Xbox va muy bien. El Game Pass tiene prácticamente todos los videojuegos, así que fenómeno. Y dentro de poco puede haber tanto una videoconsola efectivamente toda digital o que ya más o menos esa es la serie S, pero bueno. Y luego tenemos la híbrida, eso sería un pepinazo gordísimo, ¿no? Con todo esto del Steam Deck, con todo esto del ROG Asus Ally y de toda esta clase de sistemas, todo viene de la Nintendo Switch, de ese exitazo de la Nintendo Switch, y ahí podría darse esa posibilidad de adentrarse de una vez por todas en el mercado japonés. Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque los japoneses, ya sabéis cómo son, no les gustan los extranjeros y menos en las finanzas. No les gustan. Dicen que Apple le va bien en Japón. Ok, yo qué sé. Pero la única manera sería metiendo un portátil o una videoconsola híbrida allí en ese mercado. Vosotros como media Microsoft, yo la veo mejor que nunca. Mejor, bueno, con muchísima diferencia para nosotros, mejor que nunca. Vosotros decís, bueno, y esto beneficio, hablar de estos datos, ¿realmente nos beneficia? Hombre, quiere decir que todo lo que nos está mimando, todo lo que nos están tratando bien, le está aportando unos beneficios. O sea, hay unos frutos en estar agasajándonos continuamente, en estar, están tratando como a califas. Somos como todos miembros VIPs. Si eso se traduce en que ellos ganan dinero, nos seguirán tratando de lujo. Nos seguirán tratando muy muy bien y eso siempre es bueno para el usuario de videojuegos. Seguirá Microsoft esforzándose, seguirá Microsoft invirtiendo y lo bueno de todo esto, que es increíble, todos los videojuegos de Bethesda,
todos los videojuegos de Xbox, todos los videojuegos de Activision Blizzard, todo día uno en el Game Pass. Y eso en los tiempos que corren, la verdad que es una maravilla, pero una maravilla. Ahora viene el Hellblade 2, que en fin, otra maravilla. Que vosotros estéis muy bien, muchas gracias por darle amorcito al vídeo que he subido antes de la entrevista al niño rata. Muchas gracias por los super thanks, ha habido tres muchachos que han hecho un super thanks. Luego mañana leeré los nombres de toda la gente que en este vídeo no sé si habrá algún super thanks. Muchísimas gracias, son donativos, son pequeños donativos que están en los comentarios, de gente en los comentarios que los da. Yo estoy muy agradecido a todos ustedes. También podéis dar super thanks en vídeo antiguo, ¿eh? Nadie os lo impide. Si habéis visto muchas veces un vídeo que os ha gustado mucho, ¡oye! ¡Oye! ¡Ahí queda escándalo, niña! Pero bueno, que vosotros estáis muy bien. Un abrazo muy grande. A seguir disfrutando de los videojuegos. Y como digo, muy, muy inteligente. Y muy, muy bien. Sé que lo han hecho perfecto. Se han sabido mover perfectamente los de Microsoft, los de Xbox en el mercado. Phil Spencer es un auténtico genio. Que estén muy bien, un abrazo muy grande, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.